que hemos vivido en estos días ha sido cómo necesitamos vernos en una equidad de género, sea que estemos en el sector público, sea que estemos en el sector privado, sea que tengamos iniciativas para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas o en las decisiones de las empresas. Hemos preparado un espacio para escucharnos entre nosotras y nosotros, para escuchar a las mujeres que trabajan en el agua y que las autoridades podamos escucharlas a ustedes. La inclusión de las mujeres en las acciones de cambio climático y seguridad hídrica no es una opción, es la clave del éxito. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la protección y la recuperación de la infraestructura natural y a la vez con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Necesitamos, por lo tanto, para que todo esto tenga éxito, un Perú libre de analfabetismo, un Perú libre para tomar decisiones, pero sobre todo que la igualdad de género sea una realidad. Foro es un momento para detener, ubicarnos dónde estamos, justamente dónde están las brechas y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Mañana seguimos trabajando en un taller para enfocar aquellos compromisos y cómo los vamos a llevar a la práctica. Sentirme libre en expresarme ante otros porque me siento segura de mí misma, el respeto mutuo. Hacer entender al esposo que las mujeres tenemos el mismo derecho. Zonas rurales, nosotros necesitamos capacitaciones, ¿en qué nos pueden apoyar otras entidades? Por ejemplo, pueden venir a capacitarnos a las mujeres para salir más adelante, para encabezar en las organizaciones. Hemos visto también algunas brechas impiden justamente que las mujeres puedan participar de manera igualitaria en las decisiones que tienen que ver con los recursos hídricos, reconociendo que su aporte a la conservación del agua, a la gestión del agua, es fundamental. Women in science and making sure to support women throughout their careers in science. And I think this is very important because it changes the questions that we ask. And when we ask different questions, we find different answers. Vamos a ofrecer becas de investigación para estudiar brechas que existen todavía en el conocimiento y apoyar a mujeres en la academia. Todos y todas tenemos que luchar por lograr una hora menos de carga de la mujer en las labores domésticas para que pueda ser asumido por el varón. De esa manera vamos a poder participar con las mujeres en estas actividades que se han delineado aquí. Nuestra decisión más importante de nuestra gestión es que haya igualdad de oportunidades para la gestión de los recursos hídricos de hombres y mujeres por igual, porque no tenemos escapatoria con las generaciones venideras y también con nosotros de tener el agua en cantidad, calidad y oportunidad necesaria. La igualdad de género y el tema del acceso de las mujeres a la gestión de los recursos hídricos son dos caras de una misma moneda. No podemos alcanzar uno sin alcanzar el otro.